Siempre que se produce un avance, hay también una reacción. Cuando existe un desequilibrio, aparece la presión, el movimiento, el choque, polos, espacios, trayectorias, corrientes, empuje y oposición, potencia y resistencia, estabilidad o revolución. La política es siempre una cuestión de fuerzas. Por eso hablamos de fuerzas políticas. Hay fuerzas que conservan, hay fuerzas que frenan y hay fuerzas que transforman. El juego de la soga. Una cuerda, un pañuelo en medio y dos grupos que tiran en sentidos opuestos. El grupo que logre mover el pañuelo hacia su terreno gana la partida. En España, en Europa, en este lugar y momento de la historia, los que tiran hacia la derecha lo hacen con todas sus fuerzas. Y hay quienes dicen que, ante eso, lo que nos toca a fuerzas como la nuestra, como Podemos, es intentar sujetar el pañuelo para que no se mueva. Es ser también una fuerza que conserva, defender lo existente frente a la posibilidad de ir a peor. Pero eso no funciona así. Aunque solo sea para que el pañuelo no se siga moviendo más y más hacia la derecha, aunque solo fuera para que las cosas se mantengan como están, la clave no es sujetar el pañuelo, sino tirar de la cuerda al menos con la misma fuerza que aplican ellos. Es seguir planteando, más que nunca, que una forma más justa, más eficaz y más decente de organizar la sociedad es posible. Siempre que se produce un avance, hay también una reacción. Por eso, el poder soltó a la ultraderecha, para gritar, para asustar, para que ante su ruido mejor nos callemos, para que nos rindamos, para que renunciemos a avanzar y nos conformemos con mantener precisamente aquello que siempre quisimos cambiar. Pero si piensan que vamos a caer en esa trampa, es que no nos conocen. Sabemos bien quiénes somos. Somos la fuerza que ha cambiado la política en España. Nacimos del impulso de una chispa. Llegamos más lejos que nunca antes y estamos transformando este país. Más despacio de lo que nos gustaría y teniendo que jugar una partida muy difícil, pero estamos avanzando cada día y siendo el motor de los cambios en el gobierno de coalición que logramos. El solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley. Hemos escrito la historia, estamos escribiendo el presente y contigo vamos a seguir escribiendo el futuro. Es lógico que a veces cundan el miedo y la desesperanza, pero nosotras decimos, vamos, compañeras, vamos, compañeros, vamos a seguir soñando en serio, vamos hoy aún con más motivos a seguir siendo lo que somos, la fuerza que transforma. A por las municipales y autonómicas. Podemos.